Bon dia, benvinguts, benvenidos, auditori Juan Segura Palomares, per la presentació del nostre nou jugador, Roni, que és com li agrada que li diguem. Com sempre, farem dos parts de la roda de premsa, una primera part enfocada en el fitxatge del jugador i preguntes relacionades amb la seva incorporació, i després de les fotos en la samarreta farem la segona part per possibles preguntes relacionades amb altres qüestions de mercat, en el Mau i el Domingo. Sense més, una benvinguda de part del nostre conseller delegat, Mau. Bon dia a tothom. Gràcies per acompanyar-nos en aquesta segona presentació de fitxatge d'hivern. Benvingut, Roni. Esperem que arribis i adaptis. No sé si la traducción en castellano o qué tal. Bienvenido, Roni. Espero que tu adaptación sea rápida y podamos disfrutar de tu fútbol en el campo pronto. Bienvenido. Muy buenos días. Gracias por vuestra asistencia. Bueno, como ha dicho nuestro director general, estamos para la presentación de Ronald Pierre Gabriel, aunque él de forma más familiar le gusta que le llamen Roni. Su llegada tiene que ver con unas circunstancias que han rodeado a la plantilla en esta primera fase de la Liga. Evidentemente, la lesión de larga duración de Adrià Pedrosa y los pocos minutos de parte de Omar y también de Rubén, este último mermado por las lesiones, nos ha hecho evaluar la posibilidad de incorporar un lateral derecho que tenía que tener unas características determinadas en cuanto a lo puramente futbolístico, que fuera un lateral completo en ambas fases del juego y luego fundamental para nosotros que pudiera jugar en los dos perfiles y en diferentes estructuras. Esto lo ha hecho en sus equipos anteriores y bueno, le damos la bienvenida, va a ser un soldado más. Y nos va a hacer todavía más versátiles en ese equipo camaleónico que estamos construyendo y que queremos ser a futuro. De manera que desearle una pronta adaptación, la va a tener, porque este vestuario ya hemos hablado en determinadas ocasiones que es extraordinario para la gente que llega nueva y él también tiene una mentalidad y una determinación y un carácter que facilitará todo eso. Bienvenido a tu nuevo club, Roni. Gracias, Domingo. Roni. Unas palabras de bienvenida. Bah déjà, bonjour. Voilà, je m'appelle Ronald Pierre Gabriel. Je suis très content d'arriver ici en Espagne. Et voilà, j'espère que je vais faire une bonne saison avec l'équipe. Encore merci pour l'accueil de tout le monde, que ce soit les supporters, les dirigeants, et je suis vraiment content d'être ici. Bueno, pues buenos días a todos. Me llamo Ronel Pierre Gabriel y estoy muy contento de estar aquí en España. Espero hacer una muy buena temporada con el equipo y quisiera agradecer a los seguidores, al equipo directivo y a todo el equipo el permitirme estar aquí. Merci, Roni. Obrim torn de preguntes. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Quique Iglesias de la cadena COPE. Una pregunta para el futbolista. Bienvenido. ¿Qué sintió el otro día al ver el partido que hicieron sus compañeros, el ambiente y en su primer contacto con este ambiente y en este estadio? Gracias. Déjà, j'ai été très content parce que l'équipe a gagné déjà. Après, voilà, la Liga, c'est un championnat différent de la France. C'est un championnat très technique. J'ai été surpris par l'intensité, aussi par l'atmosphère que les supporters ont mis. Et voilà, le plus important, ça a été les trois points. Pues, para empezar, estaba contentísimo de la victoria. También hay que decir que la Liga es distinta a los campeonatos que existen en Francia. Me sorprendió lo técnico que era
y me sorprendió muchísimo la intensidad y la atmósfera que se vivió en el estadio. Sí, aquí Francesc Vía para La Grada. Una pregunta para Pierre Gabriel. Primero de todo, bienvenido. Quisiera preguntarle, él estaba en Strasbourg ahora mismo jugando. ¿Qué le ha decidido, qué le ha motivado para venir aquí a jugar esta segunda vuelta con el Español? Porque de alguna manera él pertenece también a otro club y saber de alguna manera pues cuáles son también sus intenciones de futuro. Gracias. Déjà, l'Espagnol, ça a été un challenge pour moi, une opportunité de découvrir déjà un nouveau championnat dans un club très historique. Donc voilà, quand l'occasion s'est présentée à moi, j'ai pas hésité. Et voilà, par la suite, je vais essayer d'être le plus performant et aider l'équipe avec mes qualités pour pouvoir atteindre tous les objectifs du club. Pues venir al Español para mí era un reto, una gran oportunidad de descubrir un campeonato nuevo, así que no tuve dudas para decidirme. Ahora lo que tengo que hacer es demostrar mi valía, mis resultados y jugar buenos partidos. Hola, Pierre Gabriel. Aquí arriba, Juan Asensio, en directo para Pericos en Radio Marca. Ha dicho el director deportivo Domingo Catoira que eres un lateral polivalente, que se puede adaptar a ambas bandas. No sé si te sientes cómodo tanto en el sector derecho como en el izquierdo y si incluso también puedes llegar a jugar de central. Gracias. De base, je suis un latéral droit de formation. Après, voilà, en France ou même en Allemagne, j'ai quelques fois dépanné en latéral gauche. J'ai aussi fait quelques matchs dans l'axe. Donc voilà, on va dire que je peux jouer à plusieurs postes. Je m'adapte et je jouerai où le coach me demande de jouer. Bueno, hay que decir que soy lateral derecho de formación, pero es cierto que tanto en equipos franceses como alemanes a veces he jugado como lateral izquierdo y, en definitiva, me adapto y jugaré donde me digan que tengo que jugar. Sí, hola, buenas tardes, señor Gabriel, José Agustín, Onda Cero. Como lateral, ¿cuáles son sus mayores virtudes, ofensivas o defensivas? ¿Y cómo es su adaptación a un sistema de tres centrales con dos laterales largos o con una defensa de cuatro? ¿Podría repetir el final de la pregunta? Sí, la adaptación a un sistema con tres centrales y dos laterales largos o a un sistema de cuatro defensas. Quels sont vos avantages et vos plus grands handicaps en tant que latéral? Et puis, comment vous voyez l'adaptation à trois latérales et deux centrales ou quatre défenses? Okay. Comme j'ai dit, voilà, je suis un défenseur polyvalent, on va dire. Je préfère jouer dans un système à quatre. Après, comme j'ai dit, je peux dépanner aussi. Dans un système à 5 avec 3 défenseurs. Voilà, je suis un défenseur qui aime bien le duel. J'aime bien, après c'est normal, je suis un défenseur, mais j'aime beaucoup le duel avant tout. Après, quand je peux aussi apporter offensivement, je peux le faire aussi. Mais je dirais que d'abord, je suis un défenseur qui aime le duel et qui aime remporter tous ces duels. Bueno, como hemos dicho, soy un defensa, digamos, polivalente y me gusta el sistema 4, pero también me puedo adaptar a un sistema 5. Y, ante todo, lo que me gusta es un buen duelo, porque soy un defensa. Y si puedo aportar algo ofensivamente, pues también lo haré. Pero lo que me gusta es un buen duelo y ganarlo, obviamente. Buen día, Pierre. Josep Coc, de TV3. ¿Qué creu que li pot aportar? Després de veure l'equip l'altre dia davant del Betis, què creu que li pot aportar vostè en aquest equip? Comme j'ai dit, mes qualités défensives, même s'il y a déjà de très bons joueurs dans l'effectif, voilà, je vais tout faire pour essayer de m'adapter au football espagnol, pour pouvoir montrer au club et au coach que voilà, j'ai ma place dans cet effectif. Et voilà. Doncs, com he dit, puc aportar moltes coses defensivament, tot i que hi ha grans jugadors defensius, i
la meva intenció és adaptar-me al futbol espanyol i demostrar a l'entrenador la meva valia. Hola, què tal? Joan Camí de RAC1, benvingut. Quan es produeix el primer contacte amb l'espanyol i si has tingut altres ofertes a aquest mercat? Gràcies. Je crois que ça s'est fait début janvier. Comme j'ai dit, quand le projet s'est présenté à moi, ça a été vraiment une grosse opportunité pour moi et j'ai sauté sur l'occasion automatiquement. Doncs crec que va ser a principis de gener i, com he dit abans, quan se'm va presentar el projecte em va semblar una meravellosa oportunitat i la vaig aprofitar. Sí, hola, buenas, bienvenido. Iván Molero del diario AS. En la línea de lo que preguntaba el compañero, ¿qué se produce primero? Es decir, ¿es la oferta del español lo que motiva que se rompiera la cesión con el Estrasburgo o primero ya se había decidido por alguna de las partes dejar el Estrasburgo y venir al español? Un poco cómo ha ido ese proceso. Gracias. C'est l'offre du club l'Espagnol. Comme je dis, ça a été vraiment une opportunité pour moi. J'aurais pu rester à Strasbourg. Ça aurait été compliqué pour moi, mais j'aurais pu aussi rester à Strasbourg. Mais quand un club historique comme ça se présente, c'est vraiment difficile de refuser. Donc j'ai tout fait pour essayer d'intégrer le club. Pues fue la oferta del Español lo primero. Como he dicho, fue una gran oportunidad. Por supuesto, me podía haber quedado en el Estrasburgo, hubiera sido complicado, pero lo podía haber hecho, pero cuando se te presenta un club histórico como el Español, no se puede rechazar. Hola, buenas. Soy Carlos Ruiz de La Vanguardia y quería preguntarte si, bueno, ¿qué te ha transmitido Diego Martínez y qué quiere de ti, Diego Martínez? Le coach m'a dit que voilà, j'étais un latéral polyvalent, que je pouvais jouer à droite, que je pouvais jouer à gauche, que je pouvais jouer dans plusieurs systèmes. Donc c'est pour ça qu'il a voulu que je vienne. Donc après, il m'a dit que c'était à moi de m'adapter au football espagnol, que peut-être ça allait prendre du temps, mais que j'allais réussir dans ce club. Pues el entrenador me ha dicho justamente eso, que soy un lateral polivalente, que puedo jugar a derecha, a izquierda, en varias posiciones, que por eso me quería y que ahora me tengo que adaptar al fútbol español, pero que sin duda obtendría grandes logros. Sí, una pregunta por mi parte para el director deportivo, Domingo Catoira. Creo que el jugador, creo que ustedes lo dieron a conocer justamente en la nota de presentación, tiene una opción de compra, no obligatoria. ¿Se puede saber el importe de la opción de compra? ¿Lo van a comentar? Francesc, sabéis que no damos ningún tipo de cantidad. Efectivamente, es como tú comentas, la opción de compra es en favor del Español y se decidirá a final de temporada. Esa opción es no obligatoria. Molt bé. No em consten més torns de pregunta per a aquesta primera part de roda de premsa. Fem ara les fotos pels companys gràfics a la samarreta i en l'entrega del llibre del nostre 120 aniversari i passarem després a la segona part de roda de premsa.
com sempre, el Rafa Marañón li està explicant part de la història, en especial la que té a veure amb mi. Rafa le comenta que parte de la opción de compra tiene que ver con saberse el libro de memoria al final. Molt bé. Benvingut, Roni. Fem aquesta segona part de roda de premsa enfocada en aquest cas en altres qüestions de mercat. Comencem. No tenim pregunta, sí? Quique. Hola, què tal? Buenos días. De nuevo, Quique Iglesias de la cadena COPE. ¿Hay alguna otra? Me da igual quien pueda responderme, Domingo, quizá tú. Si hay alguna otra operación cerca de realizarse, la del mediocentro, la del hombre de banda, ¿qué es lo más caliente que tenéis entre manos? No hay nada para cerrarse de forma inmediata y bueno, estamos expectantes en el mercado para ver si somos capaces de o si realmente finalmente se pone a tiro algún jugador que realmente eleve el nivel de la plantilla y que nos sume en este proceso de transformación, que bueno, que parece que empieza a dar resultados, que las sensaciones eran muy muy buenas previas al parón del Mundial, pero que evidentemente las sensaciones cuando se traducen en resultados pues son todavía mejores. Y muy orgulloso sobre todo hoy de la comunión que pudimos ver en el último partido de este equipo, que transmite lo que transmite la mentalidad, la ambición y esa comunión, que era uno de los factores o una de las situaciones que en su día comentamos allá cuando empezó el verano, que queríamos realmente enganchar esa afición y que creo que la comunión ahora mismo es perfecta, lo ha sido siempre, entre equipo y afición, pero que repito que si además viene de la mano con resultados, pues todos mucho más felices. Sí, tengo dos o tres preguntitas. La primera para el señor Domingo Catoira. Le voy a decir tres nombres, si me puede confirmar que el Español tiene algún tipo de negociaciones con ellos y si de alguna manera pues están dentro de la terna de los hombres que pueden, de los cuales puede salir el mediocentro. Le diré el nombre de Sar, Jean Lucas y José Grajera. Si puede confirmar que ha habido algún tipo de contacto con estos tres jugadores y si alguno de alguna manera puede fructificar. Gracias. Esa es la primera pregunta. No, Francés, te puedo comentar que, como he dicho antes, que estamos en el mercado, que es verdad que la lesión de gravedad de Cady ha venido en muy mal momento y que sí es quizás esa posición una o la más necesaria, pero que solo van a llegar jugadores siempre y cuando mejoren esta plantilla actual. La plantilla es buena, la plantilla ha demostrado que es competitiva, la plantilla está evolucionando gracias al trabajo y al empeño diario que ponen y la mentalidad tan competitiva que tienen, pero no puedo decir nada más que eso. Que son jugadores que no sé si están todos de ellos en el mercado, pero que si en algún momento están en el mercado y nosotros podemos acceder con nuestros parámetros económicos y mejorar la plantilla, pues los valoraremos. Muy bien. Después le quería hacer una pregunta también que me ha quedado pendiente respecto a lo de Pierre Gabriel, si existía algún tipo de penalización por parte del club que lo cede para que el jugador juegue o si de alguna manera simplemente es una cesión pura y dura. No, en ningún caso. La cesión es pura y dura y efectivamente el Español tiene una entidad lo suficientemente grande como para no aceptar penalización en una situación de este tipo. Perfecto. Y por último, me gustaría que o usted o el señor Maoye aclarasen cuál es exactamente la posición oficial del club al respecto de Pedrosa, porque es un jugador que no sabemos exactamente cuál es su posición. Me estoy refiriendo a si está ya recuperado o no lo está. El jugador, había una renovación que finalmente no se ha ejecutado. Exactamente, ¿qué pueden decirnos de manera oficial? Gracias.
Bueno, en el caso de Adrià Pedrosa creo que ya contesté en la última rueda de prensa. En cuanto a su lesión, que es quizás lo más notorio, evidentemente sigue con su proceso de recuperación y en una lucha consigo mismo y con volver a ser un jugador de élite, que es lo más importante en este momento. Y en cuanto a la posición del club con respecto a su posible renovación, creo que en la última comparecencia lo dije, es un jugador que el club ha intentado renovar casi durante los dos últimos años, si mal no recuerdo, y un jugador al que el club le ha hecho una gran oferta para poder seguir en el club. Ellos han elegido el camino que han entendido mejor y ahora mismo no hay nada, me refiero, no hay conversaciones y no hay nada cercano que podamos anunciar ni para bien ni para mal con Adrià, más que desearle que su recuperación física sea total y cuanto antes. Hola, un parell de preguntes pel director esportiu. Buenos días. Hola, buenos días. Domingo, ¿hay alguna salida pendiente o hay alguna oferta por Lecom? ¿Cómo está la situación? Bueno, sabéis que Benjamín nos pidió un poco salir del club. Estamos en negociaciones para llevar a buen puerto esa situación. Vamos a ver cómo se desarrollan los próximos días y quedan 10 días todavía de mercado y en eso estamos. Es la única situación ahora mismo para una posible salida. Y luego, si el Celta aceptara la salida de Denis este mercado, ¿es una opción que os puede encajar, tanto deportiva como económicamente? Gracias. Bueno, creo que de Denis también, si hacemos memoria, ya se preguntó casi el verano pasado, si mal no recuerdo. Denis tiene creo que un conflicto bastante importante con su club. Si finalmente el jugador está en el mercado, repito, nosotros estamos abiertos a jugadores de nivel, y veremos y lo valoraremos como un jugador de nivel, más allá de su perfil o no, pero no tengo constancia de que ahora mismo esté libre en el mercado para que esa opción pueda ser real. Aquí arriba, Domingo, Juan Asensio, de Pericos en Radio Marca. Tengo dos preguntas. La primera, como has dicho, el equipo ha remontado en este inicio de 2023. ¿Eso hace cambiar algo las prioridades o las necesidades que tiene el club de cara a este mercado y a estas dos semanas que quedan hasta que se cierre el mercado? No, en absoluto. Yo creo que si algo ha demostrado el club en este sentido es equilibrio durante todo este proceso. Ni nerviosismo cuando los resultados eran malos. Hicimos, repito, una transformación muy importante el verano pasado. Entendíamos que debía de hacerse. Creo que lo he visto, repito, quizá en las dos últimas jornadas, pero de forma más corta en el otro día en el partido del Betis, nos reafirma en que esa era la idea adecuada y que teníamos que profundizar en ella y realmente no cambia para nada los resultados, ¿no? Creo que en ese sentido hemos sido y vamos a seguir siendo equilibrados, creyendo que esta plantilla es buena, muy buena, que si se puede mejorar van a llegar jugadores y que si no pelearemos hasta el final del campeonato para conseguir los objetivos marcados al principio. Y luego quería preguntarte por Lozano, no sé si el jugador ha pedido salir, si el club se plantea darle salida. ¿Ya llegue o no llegue un otro medio centro para reforzar el equipo? Gracias. No, el club no tiene en ningún caso a Paul en el mercado y de momento no nos ha transmitido esa necesidad o esa intención por su parte. Repito, quedan días todavía. Sí, aquí señor Catoria. Cuando usted se presentó en este aula, como nuevo director deportivo, usted habló de reilusionar a la afición en aquel momento y en una de las últimas ruedas de prensa que hizo en el mercado de verano dijo que había que ser optimista, invitaba a ser optimista a la afición. Pese a los últimos buenos resultados, la realidad es que el Español ahora mismo está a 3 puntos del descenso. Incluso ha llegado a estar en esa zona peligrosa. Y la afición le culpa a usted. ¿Usted se considera culpable de la trayectoria del Español en lo que llevamos ahora mismo de temporada? Yo me considero culpable de construir un equipo que vi en perfecta comunión el domingo pasado. Un equipo que tiene unas señas de identidad muy evidentes y que espero que todavía vayan a más, porque al final esto es un proceso muy, muy largo, que todas las experiencias que estamos viviendo y hemos vivido durante estos dos o tres meses no hacen más que fortalecernos. Y si en verano era optimista, imagínate si hoy sigo siendo optimista más que nunca y estoy seguro que vamos a seguir creciendo como equipo y como club. Dos matices, Domingo. A ver. Uno, ¿la oferta última que tenía Pedrosa vuestra sigue en pie o ya no tiene ninguna oferta para renovar? Bueno, es que las ofertas caducan, las ofertas no se ponen o no se trasladan sine die y repito que en la última rueda de prensa esa oferta ya no existía. Ok. Y la segunda, realmente para centrar el tema, ¿es posible que no venga nadie más de aquí al final del mercado?
Bueno, he comentado antes, sí que hay una clara intención de explorar y de estar en las dificultades del mercado de enero, porque es muy complejo, mucho más que el de verano, por supuesto, y más si la intención es mejorar a los jugadores que están aquí. Tenemos una necesidad evidente con el tema de la lesión de Cady, que la estamos intentando afrontar, pero repito que el jugador que llegue es porque tiene que mejorar esta plantilla y porque tiene que entrar evidentemente en unos parámetros económicos que nos marcan el día a día. Sí, hola, buenas tardes. Iván Molero, del diario AS. Dice usted que se inició una transformación en verano, que ahora es más optimista que nunca. Entonces, ¿a qué se refiere Diego Martínez cuando habla de que se cometió un error en verano que ahora no debería repetirse? No sé a qué declaraciones o qué error, porque no sé a qué te refieres. Yo sé yo hablo por mí. Bueno, él dijo que en una rueda de prensa que no deberían repetirse los errores de verano. Repito que te agradezco que hagas ese comentario, pero que yo hablo por mí. Es decir, en este mercado de invierno ha llegado un central, previo incluso a la apertura del mercado de invierno, que teníamos claro y así se hizo patente que nos quedó por hacer en el mercado de verano. Era una necesidad evidentemente perentoria y fue, digamos, la primera operación que afrontamos en este mercado, y repito, estaba aquí incluso antes de que abriera el mercado. Hoy estamos presentando al segundo jugador también porque se ha presentado una necesidad. Hemos intentado corregir esa necesidad siempre de la mano del entrenador, que participa en todas y cada una de las incorporaciones, siempre con el mismo proceso, igual que cuando llegó Vinicius, César y el resto de jugadores. Y vamos a afrontar los días que quedan, repito, con la mayor intensidad y con la mayor optimismo, o con el mayor optimismo también, de si hay jugadores interesantes y están dentro de nuestras capacidades, pues que intentar mejorar esta plantilla, que no es sencillo, pero que todas las plantillas evidentemente son mejorables. Sí, Domingo, dijo Diego Martínez también en una rueda de prensa que si salía Lecom del tercer portero, buscaríais a otro perfil. En ese sentido, Pacheco es un jugador que puede encajar. Gracias. Es un jugador, creo que en contrato en vigor con otro club, un contrato entiendo que largo porque llegó apenas hace 6 meses a ese club y insisto, si finalmente ese jugador está en el mercado, que ahora mismo no lo sabemos, y encaja en los parámetros económicos del Real Club Deportivo Español, pues lo valoraremos, pero yo pondría en valor el trabajo que se está haciendo, ¿no?, con los otros dos porteros que han demostrado un enorme nivel, sobre todo en este último mes, y todo a través del trabajo y de la confianza. Sí, una segunda cuestión por mi parte. Cuando el parón liguero, por culpa del Mundial, días antes de ese parón, dijo el entrenador que usted y él se habían reunido y tenían muy claras las posiciones a reforzar en este mercado de invierno y que esperaba tener las incorporaciones a lo largo del Stas para poder ir adaptando a sus jugadores con todo lo que suponía el parón. Usted hizo muy famosa la palabra timing durante el mercado de invierno. ¿Por qué prácticamente en 2 meses no ha habido incorporaciones más allá de la llegada de César Montes y de Pierre? ¿Qué problemas ha habido, si es un tema económico, de la situación de mercado, de lo que usted también habló en el mercado de verano, que tenían un mes de julio complicado? ¿Qué es lo que ha sucedido en estos 2 meses para que todo fuera tan ralentizado y el entrenador no haya tenido prácticamente a 2 semanas del final del mercado a los jugadores? Primero, yo no creo que dijera, en mi boca no habrás tenido la frase de que los jugadores iban a llegar para el stage, punto uno. No, es lo que dijo el entrenador. Vale, es que pensé que te había referido a mí. Vale. Y luego a nivel mundial yo creo que no ha habido ningún equipo que haya incorporado jugadores en ese parón y previo al mercado de enero, por supuesto. No íbamos a ser nosotros la excepción. ¿Pero por qué razón no ha habido? ¿Qué problemas ha habido para poder hacer esas operaciones? ¿Es un tema económico o de jugadores? ¿Problemas en qué sentido? Ha llegado un jugador únicamente pendiente de registro, que es César Montes, 2 o 3 días antes del mercado, y no ha habido ningún problema. No, es que, repito, nadie, o al menos de mi boca, no ha salido que esos jugadores iban a estar antes, porque eso no es posible. Y para el señor Mao, el otro día hubo unos incidentes en el estadio, por megafonía se avisó a la afición del Betis para que no lanzara objetos, en el exterior del estadio también hubo problemas, luego hemos tenido la inauguración de la placa en el estadio donde estaba el estadio de Sarriá, que ha aparecido con pintadas. ¿Y qué postura oficial tiene el club ante estas situaciones de vandalismo que se han vivido en los últimos días? Bueno, es una verdadera pena que sigamos viviendo este tipo de sucesos en el fútbol. El club ya mandamos un comunicado en rechazo a este tipo de vandalismo. En cuanto a la incidencia fuera del estadio previo al partido, pasamos toda la información que recibimos del potencial incidente a la fuerza de seguridad, a la autoridad, y a partir de allá entendemos que es el trabajo de la policía, ¿no?
en respecto al vandalismo que sufrimos en el jardín del Camp de Sarrià, ¿no? Una reciente inauguración de la placa que conmemora los 100 años del Camp de Sarrià, que recuerdo que no es la primera vez que sucedía. Ya hubo una incidencia previa, antes de la inauguración. Este tipo de vandalismos la condenamos desde el club y creemos que no es un problema del español, sino es un problema de la sociedad, ¿no? Es el que no lo quiera ver así tiene un problema ellos, ¿no? Sino los políticos, el Ayuntamiento de Barcelona y la ciudadanía de Barcelona, ¿no? Tiene que ver como un problema de la ciudad de Barcelona. En este fin de semana se ha reflejado, ¿no? En el español ha sufrido este tipo de vandalismo, pero es un problema de civismo de la sociedad y hay que saberlo afrontarlo entre todos. Molt bé, no em consten més torns. Bueno, sí, un últim aquí i acabarem. Josep Coc, de TV3. Si se cierra este mercado de invierno con estas dos únicas incorporaciones, ¿cree que Domingo, que Diego Martínez acabará satisfecho de cómo le queda la plantilla? Bueno, después de que cuando se cerró el mercado de verano él se quejó de que necesitaba más gente, que tocaría sufrir, que el español tendría que luchar por estos puestos, por la permanencia, básicamente, ahora que se ha tenido la oportunidad de poder reforzar más en el mercado de invierno, solo llegan estas dos incorporaciones. Bueno, repito que creo que es una pregunta que le tendrás que hacer a él, pero si yo me fijo en las ruedas de prensa de todos los entrenadores, es obvio que todos los entrenadores quieren tener más y mejores jugadores para poder afrontar cada partido y los objetivos que se les marcan. Repito que la transformación fue muy completa. A Diego Martínez lo propusimos nosotros, entre otros, o el principal culpable fui yo. Estamos orgullosos del trabajo que están haciendo. Estamos muy, muy alineados en todo lo que se hace y estoy seguro que con más o no incorporaciones esta plantilla es muy competitiva y podrá afrontar los retos que quedan por delante. Molt bé, ara sí, gràcies a tots i fins la propera.